Laura, televidentes, muy buenas tardes. Pues así como usted lo dice, estamos en este momento en la Feria de Talentos ubicada en Ciudad del Río, una feria impulsada por la Alcaldía de Medellín donde se está impulsando los negocios de 200 emprendedores de la ciudad. Pero para ampliarnos más sobre esta Feria de Talentos está con nosotros la secretaria María Fernanda Galeano. Bienvenida a Noticias del Medellín. Secretaria, contemos a las personas qué podemos encontrar hoy en esta Feria de Talentos. Bueno, la Feria del Talento es una iniciativa que tiene la Alcaldía de Medellín para apoyar a más de 200 emprendedores. Estamos muy contentos hoy, pues ya iniciamos. Tenemos emprendedores de todo tipo, ropa, accesorios, los mercados campesinos, la tienda Medellín. Lo que queremos es impulsar el talento local, abrir espacios que sean para los amigos, para la familia, para almorzar, para tomar el algo, pero lo más importante es para apoyar el talento local. Eso es lo que queremos, impulsar a los empresarios y emprendedores de Medellín para que abran nuevos mercados, para que se conecten con los ciudadanos y podamos seguir creciendo como esa ciudad emprendedora reconocida a nivel internacional. Secretaria, muchísimas gracias. Vamos por aquí un momentico con una de las participantes, una de las emprendedoras. Ven para acá rápidamente. Hola, regálame porfa tu nombre completo y cómo se llama tu negocio. Bueno, mi nombre es Victoria Montañez, tengo una empresa de joyería tallada a mano que tiene como referente la naturaleza. Victoria, ¿cómo crees que esta feria los ayuda a ustedes como empresarios? Bueno, es un espacio que la alcaldía nos brinda para hacernos conocer, para hacer conocer nuestros productos, nuestras iniciativas como emprendedores. Y bueno, esperamos que todos asistan para apoyar el talento local. Muchísimas gracias. Lo escuchaban ustedes, esta feria se desarrollará hoy y mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La invitación es entonces para que hoy nos acompañen en Ciudad del Río. Laura, usted tiene más información aquí en Noticias Telemedellín, 20 años con vos.